Cantamos el himno 261, por favor, hermanos, de pie. Alguna necesidad, alguna inquietud, alguna incertidumbre, pero parte de este servicio es poner las cosas en las manos de Dios, es poder asegurarnos en su presencia, depender de Él y hacer su voluntad. Qué bendición es estar aquí reunidos, habemos de varios lugares. Hermana Meli de Tucatán, hermana Consuelito, de aquí de Bienestar, que siempre está siguiéndonos en las redes sociales. Siempre está ahí, es miembro de la iglesia de Tucatán, hermana Consuelito. Hermano Ezequiel también, y el doctor. Y a todos los hermanos de Chapultenán, también profe, nos da mucho gusto, dámales que estén aquí, y a todos. Oramos por nuestro hermano que está viajando hacia Guadalajara también. Todos, que el Señor nos ayude y nos una como pueblo. Estamos, hermanos, llegando a tiempos donde tenemos que tomar decisiones importantes, donde ya no es si podemos o queremos, ya es una necesidad el hecho de alinearnos como pueblo de Dios. El Señor nos ha llamado como llamó a los discípulos
y quiere hacer de nosotros el pueblo que va a representar su carácter y su santa ley en el tiempo de hoy. Por eso las indicaciones, los consejos, las exhortaciones, las enseñanzas que hemos estado dando en allá buenos años y las de hoy también, es de que el Espíritu del Señor se está retirando ya. Es importante que como pueblo de Dios asumamos nuestra responsabilidad y hagamos un compromiso, porque de lo contrario, ni hicimos una cosa ni hacemos otra. Entonces hagamos lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Es tiempo, hermanos, que nosotros podamos responderle ya al Señor y decirle: heme aquí, envíame. Ya no estamos en aquellos tiempos donde vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué sale. No, ya son tiempos decisivos los que vive en la tierra y la iglesia tiene que despertar. Ya no está por más decirlo, pero si la iglesia no despierta, el Señor tiene otro pueblo. El Señor puede llamar de las piedras a muchos que de hecho ya están hablando las piedras. Porque urge, ¿qué cosa? No solamente el hecho de que ya Cristo viene, y eso es muy importante, eso es una garantía, un galardón, una esperanza. ¿Saben qué es lo que más le urge al cielo? ¿Qué es lo que más le urge al cielo? ¿Qué es lo que más le preocupa al cielo? La salvación de las almas que están perdidas. Aquellos que viven en las tinieblas, que necesitan saber la verdad, que no la van a saber por un ángel, sino por medio del pueblo de Dios. Su pueblo que asuma la responsabilidad. Por eso encuentro yo en la Biblia, hermanos, dos órdenes muy importantes. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Mateo 28, 19 al 20? Cuando el Señor Jesús se despide de sus discípulos, y entonces, ¿cuál fue la orden? ¿Se acuerda alguien? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora yo pregunto, ¿cómo se le llama a esa indicación? A esa frase, ¿se acuerdan cómo se le llama? Es un imperativo, es una orden. Si quieren vayan, si quieren avisen, si quieren prediquen, si quieren digan, si quieren adopten. Esto, si les va bien, si pueden, si tienen deseos, si les nacen sus sentimientos en su corazón, háganlo. ¿Qué dice Mateo 28? Id. ¿Y si alguien no quiere ir? Aquí está la hermana Guille, por ahí está. Hermana Guillermina. Siempre la recuerdo yo, ahí está. Por el hecho de que yo digo, ¿quién manda a la hermana Guille a predicar? Nosotros estamos haciendo proyectos misioneros de testificación con libros y periódicos. Estuvimos con mi esposa y 10 misioneros, todos 10 allá en Sinaloa. Algunos nos vieron, me parece que los vieron. Y se repartieron como más de 30 cajas de 1500 conflictos de los siglos en Mochis y en Guasave, más unos no sé cuántos, 3000 periódicos, porque hicimos un proyecto, porque reconocemos la orden evangélica. Pero cuando yo veo a la hermana Guille que sale con su material, ¿quién la manda? ¿Quién le indica? Porque nosotros convocamos para ir, pero ella tiene el Espíritu. Y así ella como está, va a trabajar, es una inspiración y es para la gloria de Dios. Quiero decirles que es para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, cuando hay una orden, ¿qué hay que hacer? Yo encuentro dos órdenes. Bueno, hay muchas órdenes que Jesús da. Por ejemplo, cuando saca un demonio, te digo que salgas, dice, ¿no? Hermano Josafat. Sí, es cierto, pastor. Estamos en un tiempo en que debemos de preocuparnos en salvar almas. Y una ocasión aquí, en la reunión, aquí estuvo usted, salimos. Yo salí a agarrar el colectivo y me subí en el colectivo, pero el hermano se subió aquí en la esquina. Yo me subí en el parque. Entonces el hermano, nos saludamos con el hermano se llama José Guimán. Y dice el hermano: mira, hermano, y si yo tengo un hermano que lo voy a visitar, pero que él no hay quien vaya a visitarlo para darle la palabra de Dios. Entonces yo le dije: hermano,
todo, y ahí se le hizo la propuesta del estudio. Y estudiamos las 20 lecciones y le hice el llamado y él dice, yo voy a meditar sobre ello y yo me voy a comunicar primero con mi hermano que está en Cancún, que es el hermano José. Y le llevé el material, Conflicto de los Siglos, El Deseado de Todas las Gentes y Camino a José. Yo le dije, ¿usted quiere usted estudiar los libros del Espíritu de Profecía? Sí, aquí está, con estos tres que vamos a hacer. Así que yo le dejé el material y me comuniqué con el hermano, le dije, hermano, la obra ha sido concluida con su hermano y usted ya le queda de ver la manera de que él acepte salvar su vida, porque ya él ya está preparado. Entonces dice, gracias hermano, gracias. Me llevó 3 meses para estarlo visitando, porque había momentos que él se negaba a atenderme. Pero yo estuve ahí, viendo la manera que él me atendiera y todo, y él me decía, para tal fecha hermano, para tal fecha. Y ahí está, 3 meses terminamos las 20 lecciones. Ya el hermano está ahorita procurando venirlo a ver para el bautismo. Amén. Entonces, así es, hermano. La obra es. Uno sabe y hay que atender, se necesitan obreros para atender. ¿Y qué pasa? A veces obreros faltan. Sí. También se está madura. Pero los obreros son pocos. Mientras eso sucede, hermano, gracias, hermano Josafat, gracias a Dios también por esa iniciativa de servir y de cumplir la misión, hablando de las órdenes que tenemos que seguir y las indicaciones imperativas del Señor. Díganme ustedes otra orden que el Señor da, porque hay una de la cual vamos a hablar. ¿Qué otra orden dio el Señor? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuándo dio orden? Velad y orad. Velad y orad, otra orden. Pues hay que obedecer, si me amáis, guardad los mandamientos, pero una orden, díganme una orden directamente, que haya dicho, que hagan esto. Que esperaran en Jerusalén. ¿Qué esperaran en Jerusalén? ¿Qué más? Otra orden. Sí, efectivamente, la orden evangélica. Es la orden evangélica, id y predicad el evangelio, otra orden. Cuando el Señor Jesús, yo mencioné ya una, ya está la orden, otra orden. Otra, sí, ya se mencionó esa. Escudriñar las escrituras, porque en ellas. Escudriñar también, eso es muy importante. No es de que si queremos, hay que escudriñar. Otra orden, ustedes hayan recordado de Jesús, Lucrecia. Es otra orden, exactamente. Otra orden que el Señor nos da: guardar sus mandamientos. Bien, hay una. Pero por cierto, les pregunto a ustedes, hermano Chablet. Venid a mí. Venid a mí, es una invitación. Pero pregunto yo, sí. La Santa Cena dice, esto va a ser en memoria de mí. Hay que hacerlo, definitivamente. Pregunto a los que aquí estamos, a los hijos y a los padres, si cuando fuimos hijos o si somos empleados, ¿tenemos que recibir órdenes, sí o no? Otra pregunta, ¿nos gustan todas las órdenes que nos dan? Cuando le dicen, hermana Consolito, tiene que ir el sábado, es una orden, ¿verdad? ¿Y qué problema? ¿Sí? Tienes que quedarte 1 hora más, 2 horas más, tienes que suplir, tal día te toca descansar, pero tienes que, son órdenes, ¿o no? Hay órdenes que no nos gustan. Dice pues también que el que no dejar el padre y madre es invitación. Una invitación, una cosa es una invitación, otra cosa es una orden. Una orden es una orden. Lo haces porque lo haces. Hay una muy interesante y la que vamos a tratar esta mañana en breve. Allá en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14.
Mateo 14, 22 y 23. Voy a esperar que lo tengan todos para leerlos juntos. Yo en voz alta y ustedes con su vista. La palabra del Señor nos dice en Mateo 14, 22 y 23. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago. ¿Cómo dice su Biblia? Enseguida. ¿Hay alguna Biblia que diga distinto? A ver allá. Ah, ya esa fue más fuerte. Mientras él despedía a la multitud. Mire qué interesante. ¿Qué versión es esa, hermano José? Es católica, aunque la tiene igual. ¿Hermana Consuelo? Católica dice que inmediatamente después Jesús obligó. Ah. Muy bien. ¿La predicación del Evangelio es una obligación? Sí. O sea que las órdenes del Señor Jesús son obligaciones. ¿Qué es una obligación? Pregunto. Es un mandato, me dice. ¿Qué más? Se tiene que acatar, se tiene que hacer. ¿Qué pasa si no se hace? Hay problemas, hay peligro. Hay tensión, hay preocupación. Cuando un hijo no obedece, ¿qué sucede en el corazón del padre? Preocupa. Empieza uno a decir, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Entonces, la indicación y las órdenes del Señor Jesús, que son obligaciones, aquí da otra muy interesante. Y vamos a revisarla porque tiene cosas interesantes aquí. La obligación o la orden de Mateo 28 es para salvar almas. Es porque tenemos que ir si somos seguidores de Cristo. Pero veamos esta indicación. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar, o enseguida los hizo o los obligó a entrar al barco e ir delante de él a la otra parte del lago. Entre tanto que él, ¿qué cosa hacía? Despedía a la gente. No sé si ya vamos viendo por dónde va el asunto. Los que ya han estudiado el contexto de este texto y en los otros evangelios, y dice el verso 23: y despedida la gente subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día estaba allí. ¿Cómo? Estaba solo. Ahora, ¿por dónde va esta obligación y esta orden? ¿Y por qué Jesús se apartó de ellos? Había peligro, correcto. La orden evangélica de Mateo 28, había necesidad de salvación, pero en esta orden y obligación había peligro. ¿Por qué razón había peligro? De tal manera, pregunto yo, si había un peligro, ¿por qué no mejor se fue con ellos? ¿Verdad? Había un peligro más allá. ¿Qué era lo que sucedía? Él despedía a la gente, los discípulos. ¿Saben qué dice el deseo de todas las gentes? Él dio la orden y sus discípulos, nadie chistó, nadie refutó, nadie murmuró, sino que subieron a la barca. Nadie le dijo, Señor, ¿y tú por qué no vienes? Señor, ¿me puedo quedar contigo? Nadie. Simplemente, ¿saben qué? La orden se dio y se cumplió. La orden evangélica igual. A veces no la cumplimos. A veces nos desobligamos. Pero en esta orden, hermanos, todos la cumplían. ¿Por qué razón? Había peligro. ¿Y cuál era el peligro? ¿Qué dice Juan 6:15? ¿Qué dice Juan 6:15? Vamos a ir allí para ir analizando el texto. Juan 6:15. Y entendiendo Jesús, ya lo tiene. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, ¿qué hizo? Volvió a retirarse al monte. ¿Cómo? Ni siquiera fue con sus discípulos, porque si los llevaba los podían echar a perder. ¿Sí?
Ahora entendemos. Ahora, yo pregunto, ¿por qué lo querían coronar como rey? ¿Eh? Acababa de alimentar a cuántos, a 5,000, y habían sobrado 12 cestas de panes y peces, habían sobrado. Y entonces, ¿saben qué? Había muchos que seguían a Jesús con ciertos intereses. Querían cambiar de rey. Querían y buscaban a un líder que los representara y que les diera garantías de vida y de liberación, y que les diera 70 y más. ¿Sí? Que les diera un salario a aquellos que no tienen trabajo, jóvenes que no tienen trabajo, que les diera varias cosas que todos los sistemas del mundo están utilizando. ¿Sí? Querían garantías de vida. Y cuando vieron que que el Señor Jesús alimentaba y le sobraban, dicen, este es. Ahora entendemos las órdenes de Cristo y la separación que Él tuvo de sus discípulos, porque no querían decirle, ¿quieres ser? Dice la Biblia que vinieron para arrebatarlo, o sea, lo iban a tomar y decirle, este es, y lo iban a obligar a que Él fuera el líder de Israel terrenal. Lo iban a hacer rey. Y entonces iba a ser el líder de los contra y de los contrarrevolucionarios y de la liberación. Imagínense a Jesús con sus armas y haciendo juntas como los zapatistas, como los grupos levantados y organizados para derrocar los sistemas y liberar al pueblo. ¿Se imaginan a Jesús así? Ahora, pregunto algo. Dentro de su estudio y de su interpretación, ¿pudo haber caído Cristo en esa tentación? No. ¿Era humano? No, aquí me dicen que no. Pero ¿se acuerdan ustedes de las tentaciones que le hizo el enemigo en el desierto? Una fue esa. Todo esto te daré, los reinos. ¿Saben qué quería hacer el enemigo con Jesús? Le quería dar su lugar. Lo quería hacer príncipe de este mundo. Lo quería hacer que dentro del nuevo orden mundial, según capítulo 17 de Apocalipsis, que las bestias iban a gobernar y las potencias mundiales, pero atrás, ¿quién estaría? Satanás. Entonces Satanás le estaba cediendo su lugar. ¿A cambio de qué? Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás le está diciendo, todo esto es mío. Yo soy el fiel conquistador. Desde que entró el pecado, yo soy el representante. Soy el representante y el príncipe de este mundo. ¿Saben cómo lo dice el apóstol Pablo y también el conflicto de los siglos? El Dios de este siglo, le dice. El Dios de este siglo, y lo dice con minúscula, no con mayúscula. Así que no es el Dios del cielo con mayúscula, es con minúscula. Es uno que se cree ser Dios. Entonces, cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, el Señor Jesús, cuando ya reconoció quién era, le dijo, ¿qué cosa? Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás, ¿y qué cosa? Y a Él solo servirás. Amén. Bien, entonces se fue Satanás, dice la Escritura, en esa tentación, y nunca más volvió, ¿verdad? Todo el tiempo lo estuvo persiguiendo. Y hermanos, aquí recuerden que todo cristiano, todo fiel al Señor Jesucristo, será perseguido hasta la misma segunda venida de Cristo Jesús. No tendremos mucho espacio de descanso, solamente tendremos paz en nuestro corazón. Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué cosa? Hermanos, no estaremos tranquilos. Por esa razón se nos pide velar y orar para que no entréis en tentación, otra orden que el Señor nos ha dado. Y además se nos dice que estemos en permanentemente vigilando. Porque el enemigo no duerme, está como león rugiente. Cuando se nos habla acerca de los programas de salud y de la reforma por salud, no es otra cosa que cuidar el templo del alma, que tener discernimiento, limpieza de corazón para tener nuestra defensa. En el nombre de Cristo Jesús, porque nuestro templo
es el, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor nos habla de las recomendaciones, de la doctrina y de todo detalle, de lo, aún de lo que pensamos, de las avenidas del alma de las que se habló, no es otra cosa que nuestra defensa para evitar que nosotros fracasemos. El Señor quiere que nosotros triunfemos. Cada cosa que usted escuche aquí en este mensaje, en esta congregación de verdad presente, es para nuestra edificación. No hay ninguna imposición, pero sí hay orden divina de que tenemos que prepararnos para encontrarnos con Él y defendernos ante la tentación. Definitivamente. Entonces, ante ello podemos entender que cuando el Señor Jesús fue tentado, vinieron a arrebatarlo para tomarlo como rey, sí pudo haber cedido. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero ¿qué cosa? Todo es todo, hermanos. Y búsquenle tentaciones a Jesús de las que no, todo. Porque Él es el representante, es el Hijo de, del Hombre, es el Hijo de Dios y tenía que representarle todo. Y de esta manera, tenemos que comprender, hermanos, ¿pudo haber fracasado el Señor Jesús en esa tentación? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabemos? Pero ¿cómo lo sabemos? Según la Biblia. Porque buscó la presencia de su padre para fortalecerse. Se fue. Se apartó. Se apartó. Despidió. En la tentación del desierto, corrió a Satanás. Pero aquí tuvo que correr él. Y esto es algo muy importante en la tentación, hermanos. Tenemos que alejarnos inmediatamente. Es importante que nosotros sabemos cómo defendernos ante la tentación, pero cómo vencerla en el nombre del Señor, pero también es importante, ¿qué cosa? Huir. ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de José? ¿Lo que hizo José? Sí. Muy importante eso, hermanos. No podemos estar allí luchando con el enemigo porque nos va a vencer. Tenemos que huir. Algunas veces el enemigo se irá, otras veces tenemos que irnos nosotros. Eso es muy importante. Por eso se fue. ¿Y con cuántos discípulos se fue? Solos. ¿Cómo será la prueba final del pueblo de Dios en el tiempo del fin? ¿Con cuántos estaremos? Hermanos, si muchas veces ahí nos rodea multitud de pruebas, a veces nosotros mismos, yo no estoy hablando en contra de la congregación, pero no sabemos, cada cabeza es un mundo, cada concepto, cada idea e interpretación muchas veces. Entonces, por eso la prueba que el Señor nos pondrá será solos, porque solamente nuestra soledad con Dios nos dará fortaleza. Los hermanos y los amigos, la confraternidad nos ayudan, nos animan, nos fortalecen, pero las pruebas finales serán solos como Jesús en el desierto. Y ahí se probará de qué estamos hechos. Hermanos, ¿por qué no fueron los discípulos con él? Porque iban a servir también para empujarlo a que lo coronaran rey, porque ellos también querían un puesto. Sí. La capacidad de Jesús en su liderazgo y su luz era una prueba fuerte. Pero también sus discípulos estaban siendo tentados. ¿Por qué razón? Si la tentación era para Jesús, ¿por qué entonces, ahora entendemos por qué le dijo, súbanse y vas y pasen a la otra parte del lago? Una orden, porque esa orden había, porque había peligro. Y porque esa orden implicaba salvación para sus discípulos, si sus discípulos se hubiesen quedado allí, alguno hubiera cedido a la tentación, porque Jesús estaba precisamente invitado, venía para ser arrebatado, para ser rey, y él entendía bien que su reino, ¿qué cosa? No es de este mundo, pero su humanidad lo llevaba a esa parte sensible de tener más poder para abarcar más gente. Yo no sé qué pasaba en la mente de Cristo, pero podemos pensar algunas cosas interesantes. Lo que sí es que le fue tentado y tuvo que huir de la tentación.
pero al mismo tiempo se protegió él estando solo, pero también protegió a sus discípulos dándoles la orden, váyanse también. ¿Por qué razón? ¿Quién fue tentado? ¿Él o sus discípulos? Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le dijo a sus discípulos que se fueran aparte solo? Porque si Cristo era el rey, el gobernante de esa región de Judea, el libertador, pues su gabinete, ¿quiénes iban a hacer los de su gabinete? Me imagino a Pedro, yo tengo que ser el primer regidor. El secretario general de este gobierno. Todos empezaron entonces a levantarse el manto porque no tenían nada en este mundo. Eran simples pescadores. Nadie los reconocía. Tenían uno de los trabajos no buenos y ahora iban a ser los mandatarios, los de cierto nivel y andar en ciertas camionetas, ¿verdad? Ciertos eventos. Y dijeron, ahora podemos ser alguien. Ahora yo me pregunto, ¿qué no sea? ¿No eran alguien ya con Cristo? ¿Qué les hacía falta a ellos que ahora querían algo de lo que la tierra ofrecía? ¿Qué no Cristo lo tiene todo? ¿Eso qué significaba para los discípulos? ¿Qué significa eso para los discípulos? Todavía no sabían ni dónde estaban parados. No sabían la importancia que Jesús tenía. Todavía no entendían la misión. Hasta que Jesús les faltó, se dieron cuenta. Los mandó el Señor Jesús a la otra parte del lago para que también tuvieran su prueba y revisaran su vida y para que de esa manera pudieran identificar con quién andaban. Pregunto, ¿sabemos con quién andamos? ¿Sabemos a quién seguimos? ¿Y por qué a veces entonces dudamos? Porque a veces trastabillamos, como dice el dicho común, porque a veces nos desconectamos y ya sabemos con quién estamos, quiere decir que todavía no sabemos, todavía nos hace falta, y gracias a Dios por los problemas, porque si no llegaran esos, no nos acercamos más a la fuente de vida. Los discípulos recibieron una orden, suban a la barca, porque era su salvación. Si alguien se quedaba allí, era peligroso. Porque Satanás sabe hacia dónde va el pueblo de Dios, hacia dónde va el pueblo remanente y quién es su líder. Y sabe que en el momento que se desconecta de su líder, ¿qué cosa? Hay peligro. El Señor salió de la tentación, pero también sacó a sus discípulos de la tentación. Esa es la misericordia de Dios. Esa es su bondad. A veces muchas cosas no se nos cumplen, no se nos hacen, pero es una bendición. Dios es sabio. ¿Y cuántas veces reclamamos cosas que no logramos, pero que al final de cuentas eran necesarias no lograrlas? Recuerdo a mi hermano allá en New Jersey, de Cuba, el primer anciano, me contaba su historia. Él trabajaba en el piso 20 de las Torres Gemelas. Y un tiempo y salió de trabajar, por un tiempo. Y entonces un amigo de él dice, están haciendo otra vez convocatorias. Están haciendo concursos para ver quién queda en ese piso. Y él hizo el concurso, nos platicaba él, y en su solución, en su solicitud, fue el mejor, y estaba él contento porque le iba a tocar regresar a ese piso donde había salido temporalmente. Y entonces él esperaba la llamada que todo el mundo espera para decirle que te presentas tal día a trabajar. La llamada nunca llegó. La llamada nunca llegó. Y entonces él dijo, bueno, se está tardando un poquito, vamos a esperar a ver qué sucede. No llegó. Dijo él, si no me buscan, yo los busco. Y cuando los buscó no le contestaban la llamada hasta que él mismo fue a la oficina. Y como eran conocidos de él, dijo, ¿qué pasó aquí? Si yo soy conocido, fui el mejor, ¿y por qué? No sabemos qué pasó, nadie le daba respuestas, ¿qué pasó? Pero otra persona que no había pasado ocupaba su lugar. Se lo dieron a otra persona. Hubo algo, una negociación política dolosa, y él estaba no sano en su corazón. Y le reclamaba, ¿saben a quién? Aquel que se lo había pedido.
me esforcé, confié en ti, tuve fe. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y así estuvo meses. No sanaba. Hasta que vinieron, vino el 9-11. ¿Se acuerdan ustedes? En el año 2001. Toda esa situación. Entonces él despertó y le dio gracias a Dios. Porque no estuviera contándolo. El Señor sabe cuándo impide ciertas cosas. El Señor sabe por qué niega ciertas cosas. El Señor sabe que los discípulos pudieron haber prosperado materialmente porque eran muy pobres. Pero qué tristeza la prosperidad material cuando hay miseria espiritual. El Señor los estaba llamando para una misión más elevada. No ser síndico. Tres años pasan y ¿qué? Hasta la familia pierden, dicen ahí, de tanta corrupción que hay, de tanta perversidad, de tanta promiscuidad, dinero y política, las cosas más sucias, el amor hacia eso. ¿Cuántas familias se han perdido? ¿Cuántos han ascendido? ¿Pero de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué sirve todo eso? La Escritura lo menciona. El Señor Jesús había llamado a sus discípulos para que fueran más que pescadores, pescadores de hombres. Con una vida sencilla, sin salario, por fe, pero en humildad y obediencia. La mayor riqueza, hermanos, y la mayor felicidad del planeta, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Es cierto, pero ¿dónde? ¿En el qué hacer? ¿Saben qué dice la sierva del Señor? Cuando alguien trabaja por la salvación de las almas, esa es la felicidad verdadera. Porque es como un médico que salva una vida, pero no una vida física, sino una vida para vida eterna. El llamado que el Señor le hizo a los suyos era de esa magnitud, por eso el Señor quería cuidarlos. Porque sabía que aunque eran imperfectos, aunque ellos fallaban, ¿a poco no fallaban? Una y otra vez le fallaban al Señor. Él conocía dentro el potencial que tenía para poder representarle cuando Él se fuera. Hermanos, ¿cuántas bendiciones obtenemos por las cosas que nos quitan y no nos dan? Muchas bendiciones. El Señor Jesús entonces se fue allá a la parte alta en su soledad, dice la Escritura, despidió a la gente. Y despedida la gente, subió al monte apartado, ¿a qué cosa? A orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Mientras él estaba solo, y cuando estamos solos, revisamos nuestra alma y buscamos la seguridad del Señor y la fortaleza para estar firmes cuando estemos en público. No olvidemos, hermanos, nuestra devoción personal, solos o en matrimonio, nuestra devoción personal es lo que nos sostendrá durante el día y durante la vida, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Alguien por ahí ha dicho, no, pues cómo Cristo va a fallar si era el Hijo de Dios. Hermanos, Cristo es humano y sí podía fallar, pero Él se mantuvo conectado a la fuente de vida, se mantuvo conectado a la voluntad del Padre, de tal manera que esa era su fortaleza. Dos cosas decía el Señor Jesús por las cuales alguien podría vencer: escudriñad las Escrituras, estudiadlas desde Moisés, número uno, y número dos, orad sin cesar, velad y orad para que no entréis en tentación. Y tercera cosa muy importante es aplicar el servicio, estar ocupados en las cosas del Señor. Orar, estudiar y trabajar nos hace que estemos firmes, y venga lo que venga, y los vendavales que vengan, estaremos firmes. No es la información que tenemos, no es el conocimiento de la verdad profética, es la permanencia con Cristo Jesús la que nos dará la victoria, como se la dio a Él también. Y mientras Jesús estaba allá orando, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban? Vino un viento contrario en medio del lago. ¿Qué vigilia era? ¿Qué hora era esa? Era las 3 de la madrugada. Alrededor de esas horas, que son las tinieblas más profundas,
pero que pronto viene el amanecer, también habla acerca precisamente de la resurrección del Señor Jesucristo, la tercera o la cuarta vigilia. La cuarta vigilia. Y hermanos, dice la Biblia que de repente vino un viento contrario. Y ya el barco estaba en medio del mar, verso 22, y atormentado de la onda, porque el viento era, ¿qué cosa? Contrario. Los investigadores y estudiosos han encontrado que ese viento era representante, precisamente, era un simbolismo de problemas, de contrario, significa alguien que está fuera de orden y que está en contra del orden, y entonces representa estos vientos contrarios, las pruebas de los cuatro vientos que menciona Apocalipsis. El Señor Jesús permitió que sus discípulos fueran allá y tuvieran un problema. Hubo dos problemas de tempestades. En esta ocasión, el Señor Jesús viene. En una ocasión Él iba dormido ahí. En esta ocasión Él llega. Él llega allí caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo vieron, ¿qué dijeron ellos? Que es un fantasma. Bueno, ¿qué es un fantasma, hermano? Fantasma. ¿Qué es un fantasma? Se supone que es la silueta, un espectro de alguien muerto. Un espectro de alguien muerto, es una aparición. ¿Sí? Un espanto. Es un espanto. Le dicen así también. ¿Qué más le dicen? Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Ya existían desde ese tiempo los fantasmas, que hasta películas se han hecho. Y que es muy llamativo en el ocultismo y en la brujería, en la hechicería. Hay muchas películas acerca de eso y que son muy comunes en el mes de noviembre. Son muy comunes esas películas en el mes de noviembre. No recomendamos. Entonces, los discípulos pensaron que era un fantasma. ¿Por qué razón? ¿Por qué? No lo habían reconocido. Y había la creencia de los fantasmas ya desde esos tiempos y pensaban que eso era el Señor. Ahora, en el capítulo 15 encontramos que hay un reconocimiento de Jesús por parte de Pedro como el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo reconoce. Ya había pasado un tiempo que los discípulos caminaban con Cristo y lamentablemente aún no lo conocían, porque no importaba dónde pudiera aparecerse el Señor Jesús, y ya convivían con Él, pero lo desconocieron. ¿Qué hizo que lo desconocieran? Hay algo interesante que hace que desconozcamos a Jesús. ¿Y saben qué cosa es? Nuestra falta de fe. ¿Y por qué viene la falta de fe? Dejamos de ver a Cristo. Dejamos de ver a Cristo. No pasaron tiempo con Él. Pero pasaron mucho tiempo con Jesús. Con las pruebas. Miren, dormían con Cristo, comían con Jesús, caminaban con Jesús, veían milagros. Entonces, ¿por qué tengo que dudar de alguien que yo convivo con Él? ¿Usted dudaría de alguien que vive en su propia casa? Como ser humano dudaba. ¿Eh? ¿Pero por qué, hermano Gudiel? No lo entiendo. ¿Eh? No había confianza. No había falta. Había falta de fe, hermano Josafat. Bueno, decía, mientras Jesús está orando, los discípulos están en la barca, van a cruzar. Pero yo digo, cuando suceden las cosas, la pregunta es, ¿por qué los discípulos no oraban también? Bueno, ese es el otro. Ahí está la respuesta de nuestra lección esta mañana. Si el Señor se fue a estar solo, los discípulos ya sabían que seguía después de la tarde, noche, era orar, orar y orar. Si ellos no lo estaban haciendo, iban con la plática de lo que pasó después de la alimentación de los 5,000. Iban con la plática de aquellos líderes que iban a tomar a Jesús como rey. Ellos iban con... ¿Qué es lo que platicamos cuando salimos de la congregación? ¿Qué es lo que más se platica? Pláticas triviales. Ustedes saben qué es lo que más se platica después de un servicio.
o después de un largo periodo de trabajo. Ellos les hacía falta eso. Por eso el Señor permitió ese viento contrario para llevarlos a Él, a la base. Ahora, no solamente eso, sino que Él se estaba acercando para estar con ellos, y Él les quería dar la seguridad de que pasara lo que pasara, les iba a ir bien, aunque murieran, aunque hubieran sacrificios, aunque hubieran problemas, Él estaría con ellos. Pero ellos lo desconocieron. Y eso es algo muy interesante. Cuando desconocemos a alguien que quiere hacernos el bien, ¿qué significa? Que no confiamos. No confiamos. ¿Y quién está mal? Nosotros estamos mal. Aún el Señor Jesús llegó, habló, y Pedro le dice: si realmente tú eres, deja que yo vaya. ¿Hasta dónde llegó? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que venga. Caminó Pedro en el mar. ¿Cuántos pasos? No llegó hasta donde estaba él. ¿Cuántos pasos? Se hundió. ¿Por qué se hundió? Dejó de ver a Jesús. Dejó de confiar en él y le tuvo miedo. Ya no tuvo miedo de que del fantasma supuesto que venía, sino que a sí mismo se desconectó y desconfió. ¿Cuál es el problema del pueblo? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel en el desierto? A pesar de que vio que hubo agua, a pesar de que vio milagros y se abrió el mar, ¿cuál es el problema? La incredulidad. La falta de fe. A pesar de que hemos visto muchas cosas, ¿por qué todavía somos incrédulos? Todavía queremos depender de lo que tenemos a la mano y de nuestros preconceptos. Como pueblo de Dios, hermanos, necesitamos reconectarnos. Pero hay cosas donde todavía no se puede uno reconectar. ¿Por qué razón? ¿Y qué es lo que impide la reconexión? ¿Qué es lo que está impidiendo que se vaya la incredulidad de nosotros? La presencia del Señor. La falta de un programa de vida que nos lleve a un estilo de vida de manera normal. Que siempre estemos con Cristo Jesús. Que no importa que Él esté en el monte, mientras estamos aquí, estamos unidos. Amén. Amén. El pueblo de Dios, hermanos, ha sido llamado con una encomienda tan maravillosa de ser luz en este mundo. Pero mientras todavía dude, no está completa la misión. Pero eso es lo que pasaba también con los discípulos. Había incredulidad en ellos. Había. ¿Sí? ¿Por qué razón? Lo que estamos diciendo. Todavía, aunque caminaban con Cristo, su corazón estaba lejos de Él. Porque había otros intereses, había otras cosas que les impedían. Y entonces, aunque querían, aunque oraban, aunque estaban con Él, de repente tenían miedo. De repente tenían inseguridad. Pero sí querían ocupar puestos importantes con Jesús. Eso indica. Porque la mamá de Jacobo llevó a sus dos hijos, pues. Pero sentar a uno a su derecha y otro a su izquierda. No estaban totalmente desconectados de lo material. Pensaban que Jesús iba a ser un rey de reyes. Todavía tenían ciertas inquietudes. La Biblia dice, y lo dice el Espíritu de profecía, que aún pensaron que había fracasado el proyecto con Jesús. Pensaron que había fracasado. Necesitamos romper con los sistemas. Así es. Necesitamos romper con los sistemas terrenales. Es que el mundo nos tiene bien intoxicados. Oramos, cantamos, venimos, hacemos, pero todavía dudamos. Todavía tenemos incertidumbre. Todavía tenemos dudas. Se nos pide, y este no es... No, hermana, sí. No había verdadera conversión, correcto. ¿Qué más encuentran ustedes? Todavía no entendían la misión. La orden del Señor Jesucristo fue para que ellos fueran liberados del mal, pero la orden también era para que ellos hicieran algo, cumplieran la misión, pero todavía tenían que ser transformados. Pregunto, ¿ya estamos nosotros preparados? Pregúntese usted,
ya estamos preparados para la crisis, para la prueba. ¿Será que ya estamos listos? ¿Qué nos hace falta, hermanos? Estamos en el tiempo del fin. Estamos por entrar en las escenas más difíciles y rápidas y desafiantes de la historia, pero el pueblo no está preparado. Estuvimos hablando estas noches acerca de los tres jóvenes hebreos que no se arrodillaron ante la estatua por cuanta música escucharan. Ya nada ni nadie los movía. ¿Por qué creen que Jesús estuvo con ellos en el horno? Porque su seguridad y su fe, aunque no veían, sabían que algo el Señor tenía preparado. ¿Ya estamos así? Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el... Ni sabían que iban a cruzar el Mar Rojo. Empezaron a murmurar. ¿Se acuerdan ustedes? Primero estaban contentos por salir de la esclavitud, pero al salir ya y estando frente al mar y a las montañas y el ejército egipcio, empezaron a murmurar. ¿Pero qué le dijo Dios a Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo que avance. ¿Sabían que se iba a abrir el mar? ¿Qué nos impide esa claridad con el Señor? No solamente el salir de la ciudad y de los sistemas que nos han envuelto y que nos han dado un cristianismo a medias. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significará ese momento para creer lo que estamos estudiando y lo que nos están y la orden que nos están dando de salir? Esa es la incredulidad que estamos viviendo. Correcto, hermanos. Eso es lo que estamos viviendo ahorita en este tiempo. Sí, sí tenemos conocimiento de toda la palabra y del espíritu de profecía. El problema que tenemos, y nos incluimos todos, hermanos Josafat, gracias, saben una cosa, es la incredulidad y que nos lleva a, como consecuencia, a la desobediencia. ¿Es así? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero la incredulidad, hermanos, no es nada más incredulidad. Tiene un paquete, es un paquete. ¿Sabían ustedes que la incredulidad es integral? ¿Qué significa que sea integral? Porque no va sola. No va sola. Está acompañada de factores que hacen que sean detonantes de ello. Por ejemplo, ¿qué? La falta de humildad. Por ejemplo, ¿qué? La falta de ayuno. Por ejemplo, ¿qué? La falta de oración. Por ejemplo, ¿qué? La falta de estudio. Por ejemplo, ¿qué? La falta de testificación. Por ejemplo, ¿qué? La reforma profana. Es un paquete la incredulidad. Alguien puede decir, no, pues es que yo sí creo, yo sí tengo fe, pero en la práctica se ve qué realmente está sucediendo. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? El Señor Jesús viene en nuestro auxilio, porque Él mismo dijo que estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo, y lo está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos nosotros que luchar contra nuestra incredulidad. Hay muchas cosas que todavía, como pueblo de Dios, así como los discípulos tuvieron problemas y falta de fe, los tenemos nosotros. Imagínense ustedes, a Cristo lo tomaron prisionero solo, y dice la Biblia que aquellos, algunos, lo seguían de lejos, ya no lo seguían de cerca, porque fue tomado prisionero y porque fue crucificado de lejos estaban. Era la incredulidad, la falta de lo práctico en relación a la comunión con el Señor. Aún tenemos que nosotros enseñarnos a seguir el ejemplo de Cristo para lograr nuestro verdadero cristianismo. Hermanos, aquí somos verdad presente, pero donde quiera que estén aquellos que dicen que van al cielo y que creen en segunda venida y que guardan el sábado y que dicen tener la Biblia y el Espíritu de profecía, es lo mismo. La incredulidad tiene un paquete, y hoy queremos que ese paquete se logre para poder lograr nuestra fe total que el cielo quiere. ¿Cuál es?
Vayamos a nuestras Biblias. En Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. El capítulo número 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 7. El verso número 14, creo que reconocido el texto. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hermanos, ¿saben una cosa? ¿Qué necesitamos? Humildad. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué necesitamos? Más oración. ¿Qué necesitamos? Buscar su rostro. ¿Y qué necesitamos? Conversión. Conversión. Entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todavía está allí de por medio el perdón. Si no hay humillación, si no hay oración, si no buscamos su rostro y no hay conversión, ¿de qué nos sirve un cristianismo si no estamos convertidos? Y la humillación es precisamente lo contrario al mensaje que tiene de la iglesia de la Odisea. Sí. Sí. Que todo lo tiene. Hermanos, no somos nada. Somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. A veces creemos que somos algo porque ya tenemos un poco más de luz. ¿Saben qué significa un poco más de luz? ¿Saben qué significa? Mayor responsabilidad. No hay estatus. Lo que más necesitamos, hermanos, es la humildad. Buscar el rostro del Señor y la conversión. Entonces nuestros pecados serán perdonados y trascenderemos a caminar en el mar como Cristo lo hizo. Amén. Esto es lo que necesita el pueblo de Dios. Esto es lo que le pediremos en esta mañana al Señor. Esto es lo que queremos o no queremos esto. Esto es lo que deseamos, hermanos, en este día y toda a lo largo de nuestra vida, caminar con Cristo en el fuego, en el agua, en la tierra y trascender con Él por la eternidad. No importa lo que suceda, no importa las pruebas, no importa las tentaciones, si yo confío en Jesús de manera humilde, buscando su rostro y totalmente convertido a su llamado, nada tengo que temer. ¿Se acuerdan de Esteban? Su rostro era como el de un ángel, dice, porque vio al Señor Jesús. Todos los que sufrían y padecían, nadie estuvo con miedo ni turbado, sino todos cantaban porque ya estaban convertidos. Podían caminar con el Señor Jesús, si es posible, en el mar y sobre las aguas. Esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque seguramente entendemos que nos hace falta mucho, a pesar de que somos adventistas. Seguramente entendemos que necesitamos trascender a una conversión total. Y le vamos a pedir esta mañana al Señor que nos convierta totalmente, que nos humille y que siempre busquemos sus rostros para que tengamos la conexión permanente con Él. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos quieren pedirle eso? Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar un himno. Voy a cambiar el número de himno aquí para cantar otro himno, Víctor. Vamos a cantar el himno Contendamos siempre por nuestra fe. Es el 280 o 380, no sé. 380. Vamos a cantar ese himno. Y después de cantarlo, hermanos, los que tengamos esa necesidad como la que el Señor vio en sus discípulos, vamos a pedirle que nos haga una nueva conversión en este día, de manera especial. Vamos a colocarnos de pie.
vamos a orar para que el Señor complete en nosotros la humildad que hubo en Cristo Jesús. Vamos a orar para buscar el rostro del Señor. De esa manera podremos caminar con Él hasta que Él venga por segunda. Amén. Hermano Miguel. Por la familia del hermano Mateo Gutiérrez, director del grupo Maranata, fueron asesinados hoy en la mañana en su esposa. Qué cosas tan tristes y malas. Hoy en la mañana. Ya luego nos cuenta esa. La familia del hermano Mateo. Mateo. ¿El de Radio Maranata? Sí, el director de Radio Maranata. Él y su esposa. Qué cosas. Oye, es una noticia terrible, hermanos, espantosa, de veras. Bueno, esas son cosas que no sabíamos. Gracias, hermano Gabriel, por la información. Hermanos, bueno, estuvimos con ellos el mes pasado. Estuvimos con ellos, qué triste situación. El Señor nos ayude, hermanos, estamos entrando a momentos difíciles. Pero esta, dentro de esa, vamos a orar por las familias de ellos, los que sobreviven. Pero pregunto, hermanos, ¿cuántos quisieran unirse a esta oración de consagración? Amén. En relación a la conversión, amén, la humildad y buscar el rostro de Jesús. Los que tengan deseos pueden venir aquí adelante. Pueden venir aquí. Todo aquel que en su corazón tenga el deseo de que el Señor pueda darle una conversión nuevamente. Que el Señor le dé la humildad que nos hace tanta falta. Que aprendamos a buscar el rostro del Señor Jesús. Este es el momento de poder venir y pedirle de esta manera especial al Señor. Que Dios les bendiga. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. No solamente por esa noticia dura que acabamos de escuchar, que es increíble, sino porque nuestras vidas están en peligro. Porque hay un enemigo que no duerme y anda como león rugiente. Busquemos consagrarnos cada día más al Señor. Hoy tengamos una conversión. Pidámosle al Señor y que nos dé bendición para estar cerca. Dios le bendiga. Nos vamos a vender un poquito más adelante para rodillarnos a esa relación. Con reverencia, los que. Hoy vamos a esperar los hermanos que vengan. Estamos viviendo momentos difíciles, hermanos. No esperemos que haya un Acapulco en Tuxtla que con esa devastación tan dura. Ya están los juicios de Dios para aquellos desobedientes. Aprovechemos esta hora para orar juntos por nuestra conversión y nuestra humillación delante del Señor. Con reverencia, los que podamos arrodillarnos, vamos a hacerlo. Los que no pueden, menos. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Señor, en esta hora, en este mundo de peligro, de desafíos, este mundo desenfrenado en maldad y perversidad que está a punto de llegar a su fin, desde aquí, Señor, invocamos tu presencia en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que puedas vencer en nosotros la incredulidad. Que aunque somos pueblo tuyo como el Israel de antaño, su problema era que era duro de servir y la incredulidad. Queremos, Señor, que tú puedas vencer en nosotros esa incredulidad. Que nos des la seguridad, Señor, de que vamos en el camino que nos llevarás a tu presencia. Te suplicamos, Señor, que así como el Señor Jesús buscó la soledad y la montaña en oración, también te busquemos, Señor, en oración nosotros. Que busquemos tu rostro para poder vernos allí y ver nuestras necesidades y pedir de ti una nueva conversión, Señor. Necesitamos humillarnos. Qué difícil es sufrir, padecer y ser probados. Ser golpeados por la vida, por la sociedad, por lo material, por la enfermedad. Pero Señor, que eso no nos importa. Mientras nosotros aprendamos a ser humildes, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que nos perdones si te hemos fallado.
y que ayudes a nuestra incredulidad para que nuestra fe esté firme, fuerte, de tal manera que te representemos dignamente aquí en la tierra. Señor, bendice esta iglesia. Bendice a cada familia aquí representada. Dentro de unas horas más hemos de tomar la cena. Hemos de renovar nuestros votos contigo, pero desde este momento pedimos, Señor, que nos ayudes a convertirnos de manera total a ti. Que nos apartes del mal. Que no seas extraño, que no parezca extraña tu presencia en nosotros. Que seamos amigos, que seamos íntimos, que tengamos una comunión estrecha y que ese gozo de vivir y de servir y de fidelidad podamos caminar en el fuego, en el agua, en la tierra, en el aire, y que la gloria sea para ti. Señor, apártanos de mí. Ayúdanos a tener un compromiso con tu verdad, con la misión, con la verdad, con el evangelio. Por eso hemos sido llamados, y hoy, Señor, nuevamente pedimos tu bendición. Tómanos en tus manos divinas. Condúcenos por el camino que nos llevará hasta tu presencia. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos con la sangre bendita del Señor Jesús. Y ayúdanos a sanar. Y permite que seamos salvos en Cristo Jesús. Padre, hay muchas necesidades en tu pueblo. Ahora sí, escúchanos, Señor. Y pedimos que suplas todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. La familia de nuestros hermanos que fueron asesinados es muy triste, Señor. Pero nos imaginamos que tú ves todo, Padre, y que alguna enseñanza hay para los que sobreviven a tus hijos. Pero dales consuelo, dales esperanza, dales, Señor, salvación y paz en sus corazones. Señor, te pedimos que bendigas a la hermana Eneida, a su esposo que está convaleciente en los ojos. Así también pedimos por los enfermos de tu pueblo, el hermano Gutiel, que está mejor, Señor, y ya camina. Por el hermano Chabelito y sus piernas también. Te pedimos, Señor, por todos tus hijos que de alguna manera tengan una dolencia, que tú los puedas amar, que tú los puedas ayudar. Y a todos nosotros, Señor, sánalos. Como médico divino, interven en nuestro cuerpo, Señor. Pero sobre todo, sánanos del alma. Danos tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, para que no te fallemos nunca. Refrenes el mal y los males que nos han intoxicado en este mundo y nos sanes con la reforma, Dios. Que el estilo de vida sea aplicado en nuestras vidas al ser humildes y obedientes a tu palabra. Padre, bendice esta iglesia. Manténla siempre unida, en armonía, unánimes, para que aquí sea derramado tu Santo Espíritu. Gracias por tus bondades, Señor. Conoces cada corazón y cada necesidad. Nuevamente nos ponemos en tus manos. Bendice a cada familia aquí representada. Bendice a nuestros hijos y nuestras hijas, donde quiera se encuentre, Señor. Tómalos en tus manos. Muchas cosas hemos de vivir en este tiempo, pero no importa, Señor, lo que vivamos, aun si nos toca morir, que la gloria sea para ti. Concédenos tu presencia hoy y ayúdanos y bendice a todos tus hijos. También, Señor, al concluir esta reunión, pedimos por tus hijos que nos han dado la hospitalidad. Pedimos por los alimentos físicos, materiales que ellos han traído y preparado, que al convivir y tomarlos glorifiquemos también tu nombre. Gracias por todas tus bondades. Pedimos, Señor, que bendigas a todos hoy y siempre. A los que están conectados en esta plataforma, que también tienen necesidades, súplelas, Señor, y sana a los enfermos. La hermana Eneida allá en Panamá también. La ponemos en tus manos. Así, Señor, por las solicitudes que nos han hecho, sánanos, Señor, y ayuda a todos. Quédate con nosotros, Señor, en la siguiente programación. Prepáranos para tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y esperar las recomendaciones. Que Dios les bendiga.
Hermanitos, la recomendación es que nos ayuden a llevar las dos mesitas hacia allá atrás.